Panamá recibió este miércoles desde Italia las últimas cuatro compuertas necesarias para completar la ampliación del Canal de Panamá, que podría ya estar listo, esta ampliación, en el año 2016. En este buque llegan las cuatro últimas compuertas para completar la ampliación del Canal de Panamá, cuyas obras llevan ya un año de retraso. Si todo se desarrolla como está planeado, se espera que la nueva vía esté operativa en 2016. Por un día histórico como hoy, es un día donde se, no solo llegan las compuertas, sino que nos acercamos más a esa nueva era de nuestro canal, que es un canal ampliado que te hará mejores días para todos los panameños. La ruta panameña, por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial, está desde 2007 en fase de ampliación para que puedan atravesar los buques de hasta 14.000 contenedores, el triple del límite actual. Las nuevas esclusas funcionarán con 16 compuertas. 8 en el Caribe y 8 en el Pacífico, de 58 metros de largo y entre 22 y 33 metros de altura. Sin embargo, la obra acumula retrasos por controversias entre la Autoridad del Canal de Panamá y el Consorcio Grupo Unidos por el Canal, a cargo del diseño y la construcción de las nuevas esclusas. Con estas obras se espera triplicar para el año 2025 los casi mil millones de dólares que el canal genera anualmente al Estado. Desde su inauguración en 1914, más de un millón de buques han pasado por esta vía cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China.